La primera, la segunda. Si da la segunda bien, si no, hasta ahí. La tercera, si la hay, si no, tampoco. Nada de acosar al toro ni nada. Yo no puedo descalificar ningún toro. Tómenlo bien en cuenta eso. Es mixto. Aquí no sé, no hay reglamento si es grapa o si es lazo. El que califica es el público. Si el toro se repega, si el toro se cae, si el jinete le baja la espuela, nosotros no tenemos nada que hacer más que el público es el que ve eso. ¿Sí me entienden? ¿Están de acuerdo? Porque luego me dicen, es que debiste descalificarlo. Para que no al ratito veamos a decir, no, pues es que le dio al lado a fulano. No, aquí y ya nos vamos a ir a la presentación. El sorteo ya se realizó, señores. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, amigos. Okay. Muy buenas noches. Señoras y señores, caballeros, bienvenidos y bienvenidos. Veremos una vez más el jaripeo profesional hace acto de presencia en esta plaza de toros de Renicay, en la ciudad de Puebla, Puebla. Y quiero pedirle, señor Carlos Hernández, si es posible, nos acompañe aquí al centro del ruedo, Carlitos. Carlos, venga el aplauso con la empresa. ¡Fuerte el aplauso! No, aquí nos va a tocar parejito, va a tocar ver, dice la reverenda madre, diferente a todos. Así está, el aplauso con la empresa, señores, fuerte el aplauso. Y bien, como coordinador general de ganaderos, jinetes y todo lo que se lleva a cabo, un hombre con un gran profesionalismo, ya lo decíamos en la mexicana, un humilde se puso producciones de Mendieta, hombre. Ándale, Miguel Mendieta. Míralo, modesto como siempre. Mi profe, nos vamos a ir ya a la presentación. Que se venga cada jinete de esta marca. Señores, si vamos formando un círculo, dando la vista al público, por favor. Gracias, los hermanos Gómez. Señores, el camino está cerca.